Para el Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, el escenario de la negociación para salir de la actual situación en Venezuela sigue vigente para el año que viene. Así lo informó Benigno Alarcón, director de esta instancia académica, quien defendió el mecanismo de la negociación, reconociendo que los actores del proceso político están en una situación de alto nivel de crispación. Un escenario donde hay una negociación, que es lo deseable, que nos lleve hacia una transición política ordenada y tranquila, o un escenario donde el conflicto de alguna manera empieza a escalar porque se mantiene el resultado oficial, no hay negociación de ninguna naturaleza y hay un sector, por supuesto la oposición, que no acepta el resultado. Al ser consultado sobre el rol de los partidos opositores en Venezuela, dijo que después del 28 de julio el ciudadano cree en los liderazgos y no en las organizaciones políticas. Las declaraciones las ofreció Benigno Alarcón durante la presentación de las prospectivas en los escenarios políticos para Venezuela durante el primer semestre del 2025. Euclides Otillo Noticias, Beneficio.